convenio que existe entre la Liga y Kinexpertemo? Bien, más que un convenio es un acuerdo, es gracias a la amistad que tenemos con los organizadores de la Liga. Desde hace años, nuestra empresa es una empresa nueva dedicada a la kinesiología, la rehabilitación funcional, deportiva principalmente. Estamos todos los fines de semana, estuvimos durante el campeonato a orilla de cancha y hoy día, por supuesto, en las finales que se están realizando en este minuto, por supuesto, teníamos que estar. Así. ¿Ha habido respuesta de la gente de la Liga, los jugadores propiamente tal? ¿Cómo ha ido el negocio en esto? Bueno, como negocio siempre, al parecer, no soy tan experto en el tema de los negocios, pero ha ido de menos a más. Afortunadamente hemos tenido una buena recepción del público deportista en general, más que principalmente de la Liga, pero se agradece todas las semanas que nosotros estemos ahí, lo sentimos así nosotros. Hacemos nuestras pequeñas intervenciones previas a los partidos, posterior a los partidos, ya sea con máquina de electroestimulación, aportando con las primeras atenciones post un partido que normalmente hay algunos roces importantes. Pero nosotros hemos notado una buena recepción y estamos orgullosos porque somos los primeros que participamos de esta forma, los primeros kinesiólogos en Temuco que estamos en algún tipo de liga participando al borde de la cancha. Tengo entendido de que ya han aparecido otros que han copiado esta forma de participar, pero fuimos los primeros, así es que para Line Sport, para Kinexpert, es un orgullo de haberlo sido y vamos a esperar siempre estar con ustedes. Bueno, en este tipo de campeonato, ¿cuáles son las lesiones más comunes? ¿Hay roces fuertes, suaves? ¿Cómo es? Desde contusiones y esguinces, y afortunadamente no hemos tenido nada más grave. Normalmente son los ligamentos los que sufren mucho, los esguinces. Actualmente estamos en esta cancha que es sintética y también lesiona mucho los tendones normalmente. Pero lo que más hemos visto como lesiones son, repito, solamente contusiones, golpes fuertes y algún problema de torsiones que perjudican los ligamentos, básicamente. Bueno, en el caso, bueno, tu experiencia es amplia. ¿Qué recomiendas tú para usar en estos campos? Pasto y campo sintético. Sí, yo creo que es fundamental el calzado. Yo creo que el calzado es súper importante. No confundirse que un día de lluvia en este campo de juego que es sintético se necesita el típico toperol grande. Yo creo que ese es un error que los kinesiólogos, entre comillas, lo agradecemos porque genera lesiones. Pensando en el bien de los deportistas, no equivocarse de calzado es fundamental. Por supuesto, todas las medidas de protección, canilleras, vendaje también, porque en estas canchas uno frena muy en seco. Se chanta el zapato en lo que es la cancha, por lo tanto los mecanismos de torsión son más fáciles de producirse, por lo tanto todas estas medidas que son tradicionalmente recomendadas caben pero de sobremanera en este tipo de cancha en particular que son las sintéticas. En cancha de pasto natural como es lo que se tiene en Line Sport, las precauciones no son tan diferentes, siempre el calzado es importante, no tener zapatos con estoperoles tan pequeños, a diferencia de estas canchas sintéticas, que la complicación son los estoperoles muy largos, y hacer un calentamiento, que es lo que yo veo que lamentablemente nos falla en todos los equipos, en todas las ligas que son privadas. Generalmente se viene directamente a jugar el partido y se despreocupa mucho lo que es el calentamiento. Este calentamiento previo debe existir, debe generar todo lo que significa en el organismo. El aumento de la temperatura corporal producir una irrigación sanguínea hacia los músculos que son los principales actores en estos partidos para evitar lesiones principalmente musculares y tendines. Así es que todas estas recomendaciones esperamos también ir dando algunos tips, grabarlos con ustedes para poder subirlos a la página y generar también algunos métodos para poder educar también a esta población que cada vez crece más de los deportistas en Temuco. Yeah.